Hola, buenas tardes. Estamos aquí con una de las candidatas a Feira Mayor Infantil de Valencia. ¿Cuál es tu nombre? Claudia Cruz Mañez. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 8 años. ¿A qué falla perteneces? A la falla Plaza Sambut. ¿Y a qué sector? La Seusera del Mercado. ¿Y desde cuándo eres fallera? Desde que nací. ¿Y perteneces desde siempre a la misma comisión o te has cambiado? Desde siempre a la misma. ¿Y has sido faira mayor o infantil de tu comisión este año? Sí. ¿Y si tuvieras que elegir uno de los actos o dos de estas fallas, cuáles serían? La presentación, sí. ¿Y en qué curso estudias? En tercero. ¿Y en qué colegio? Inmaculado Corazón de María. ¿Qué aficiones o actividades extraescolares te gustarían o haces? Hago, toco la guitarra, baile e inglés. ¿Y quién te confecciona los trajes de Valenciana? Mari Vicent. ¿Qué traje te gusta más, el siglo XVIII o el siglo XIX? Me gustan los dos igual. ¿Y si tuvieras que elegir un color para un traje muy especial, cuál sería? Pues el azul. ¿Y quién te peina Valenciana? Mari. ¿Y prefieres un moño o tres? Pues prefiero un moño, pero depende de la ocasión, tres. ¿Qué sentiste cuando te nombraron en la preselección? Sentí mucha alegría y no me lo creía. ¿Y después de estar en una nube? Porque claro, cuando tienes tanta alegría y si no te lo esperabas encima es como estar en una nube, ¿luego cómo lo celebraste? Pues fuimos a la falla. ¿Y tienes algún familiar que haya sido corte o faena mayor de Valencia? No. ¿Y ahora que ya estás preseleccionada, qué esperas de todo esto? Espero pasármelo muy bien y conocer a mucha gente. ¿Y llegado este momento y por estar aquí, te gustaría darle las gracias a alguien en especial? Sí, a mi familia, a mis amigos, a mi comisión y a mis presidentes. ¿Qué cualidades piensas que tienes tú para poder llegar a ser faera mayor infantil de Valencia? Pues que soy amable, graciosa, simpática y ya. Muy bien, bueno, pues nada, te deseamos mucha suerte y que disfrutes en estos momentos como candidata y que nos vemos en la cena de la Puncha. Vale. Adiós, gracias. Adiós.